Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a parlar del club de futbol Gandia, anem a parlar de la situació actual i també de la situació en la que estan els socis i les sòcies del conjunt blanc i blau, del conjunt històric, 76 anys de vida, que sembla que no està passant per els seus millors moments, i els socis, al cap i a la fi, volen saber i volen també tindre i exercir el seu dret de decisió de cara al futur més immediat del club de futbol Gandia. Per aquest motiu, una, eh, diguem, una comissió de socis encapçalats per Rafa Nogueroles, seguríssim que el coneixen, ha demanat a través de, de, de firmes, d'una acumulació de firmes, demanar una assemblea extraordinària que els explique com està la situació i com dèiem si s'ha de prendre alguna solució. Per això, Mateixa, teníamos a nosotros en Paseo al Castellán. Rafa Rafa no, Noguera. Rafa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás de, de preocupado con el club de fútbol grande? Pues mucho, como la mayoría de los socios de, del club y supongo que también los medios de comunicación uh -huh. y la gente que veo por ahí. Pero no solo los socios, los padres de los niños están el doble de preocupados que nosotros. Porque lo, la, la situación en la cantera es... Es bastante problemática, llamándoles para que se vayan a otros equipos, a entrenadores, a niños. Es bastante triste y justo una de las partes más importantes del club, que es la cantera, eh, está teniendo problemas graves, o sea que muy preocupado. Muy preocupado y es y es yo creo que me parece muy normal evidentemente esa, esa preocupación porque estamos ante una situación en la que lo hemos hablado en varias ocasiones. Ahora ahora comentaremos lo de lo de esta asamblea extraordinaria, pero estamos ante esa situación en la que si llega el viernes y no se paga, ya no es que no podamos inscribir a jugadores en el primer equipo, es que no podemos inscribir a ningún jugador desde los prebenjamines, querubines, los más pequeñitos, hasta los más mayores. Y eso es un problema, evidentemente, para la vida y la salud del club. Sí, por lo que hemos estado viendo, el grupo de personas que está conmigo, eh, hay una suspensión de los derechos federativos del club, con lo cual, bien, tú puedes apuntar al club hasta el 14 o el 17 de julio en tercera división, pero si no puedes hacer fichas. Si no pagas, no puedes hacer fichas ni del primer equipo ni del querubín o el pre-benjamín. Imagínate, uh -huh. es, 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 está vacío de contenido. Es la crónica de una muerte anunciada, podríamos decir. Pues sí, porque verdaderamente estamos asistiendo a un, vamos, a un entierro programado. <laughs> Bueno, tú como, como cabeza visible, yo creo que no hace falta mucho explicar quién eres dentro del Club de Fútbol Gandía porque yo creo que todo el mundo sabe tu historia y, y lo implicado que has estado toda la vida en el Club de Fútbol Gandía, pero como cabeza visible has, hecho, has reunido una serie de, de firmas para solicitar una asamblea extraordinaria y entiendo que os informen de cómo estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sí, sobre todo eso. Eh, para que la, la primera preocupación era que nos informaran de, de cómo está la situación. Ya te he dicho deportiva, eco, deportiva dentro de lo que cabe aún. ¿no? Dos, se conoce, ¿no? <laughs> sí, pero económica y social sí. y sobre todo las soluciones que se pueden tomar. Claro, la, la más preocupante ahora mismo es la económica. Queremos saber si se puede tirar adelante esto, si no se puede, con qué recursos se dispone o con qué recursos no se, no se dispone. Todo esto viene porque yo, más o menos, teniendo contacto con, como tú mucho, muy bien dices en tus programas, la parte institucional del club, de la directiva y la parte de gestión del club, veo que no había manera de ponerse ellos de acuerdo. Entonces, claro, esperar a que se pongan de acuerdo cuando... No es posible, claro, no podemos dejar pasar el tiempo claro. así. Todo se nos está echando el tiempo encima, y, y yo creo que lo que queremos es saber las soluciones que tienen. Pero es que además esta asamblea general extraordinaria es importante porque ahora se está hablando de que pueden venir ciertos inversores, o to eso todo lo tiene que aprobar en una asamblea general extraordinaria. No, no suspende la asamblea general extraordinaria que quien tenga la responsabilidad llegue a acuerdos para el bien del club pero luego lo debe refrendar una Asamblea General Extraordinaria. Y qué mejor que cuanto antes se haga, mejor. Uh -huh. eh, yo recuerdo la Asamblea de la Fusión, uh -huh. cuando se aprobó la fusión entre las tres partes. Eh, en esa misma Asamblea, digamos que se aprobó también la entrada... Como llama Jesús entra al grupo Paroli, ¿no? de, de Libero Par y todo su equipo, al, al club, pero la entrada de ellos realmente es anterior. Quiero decir, y, y, y con esto vengo a preguntar, eh, ¿por qué en su momento no se hizo esta asamblea o, o por qué se, se pudo entrar alguien a, a gestionar el club sin una asamblea? Pues por, porque y, se hizo y, sin, pues... sin, el contar, sin contar a los socios, pero la consecuencia de eso la tenemos aquí. Si hubiéramos tenido unas garantías, no solo que digan, mira, las, los Paroli Internacional eh, eh, va, bueno, responderá de las de. Pero ¿cómo responde ahora Paroli? Tenemos un aval de Paroli, hemos conseguido, hay que hacer las cosas, hay que hacer los convenios, hacer las cosas, adelantar trabajo, pero hay que hacerlo bien. Y sobre todo para que tengan fuerza ejecutiva. Contra, eh, frente a terceros y frente a las mismas partes, lo tienen que aprobar bien una asamblea. En aquel, en aquel momento lo aprobó la Asamblea General porque era Vox Populi y sí. nadie iba a ir contra nadie, pero por ejemplo, un compañero socio también muy preocupado siempre, como Carlos Cuquerella, ya hizo una pregunta que está muy de actualidad. ¿Y qué pasa si de aquí dos o tres años ustedes sí, nos dejan el club empantanado y nos volvemos a ver en la situación? Pues en esa situación estamos. Fue premonitorio. Igual que se ha hablado mucho de una pregunta si no se debía nada más, esa pregunta también fue muy importante y ahora mismo es una de las preguntas que, que deben, deben responder tanto los directivos como la parte de Parol Internacional. Y debemos solucionar entre todos, porque esta asamblea no es ni para tirar a nadie ni para ir contra nadie. Es para salvar al Gandía y para ayudar, si podemos los socios, y queremos, a, a la directiva, a la gente que está en el club y sobre todo... Quitarles la preocupación a los padres, a los jugadores, que evidentemente nuestra pretensión uh -huh. y lo que queremos es que cobren, porque han hecho una temporada magnífica y se han esforzado mucho y no tienen culpa de nada y están ahí los Totalmente pobres chavales bien. esperando a ver que les diga alguien y quién les va a decir a alguien si se van a otro equipo o no, si aquí ni han cobrado y nadie les dice nada, ni nadie les da garantías de nada, pues por eso queríamos hacer esto. Y en tono de culpa, porque yo debería haber hecho esto o haber propuesto esto. Bastante tiempo antes. Bueno, tú o cualquiera otro, de, de, de cualquiera de los socios realmente. Eh... Tú haces una recogida de firmas, necesitabas un 10%, cierto es. Sí, es no, también no, el Bosco no. Pule que el número de socios no es que sea muy grande, así que con pocos socios era sí. más que suficiente, los superas el 10% de sobra y los entregas a, a la secretaria del club, a sí. Mamen, eh, sí, en claro. las oficinas. ¿Cómo es ese momento de entregar las firmas? No, nada, muy bien, sin ningún problema. La verdad es que fui allí, me dijo, nada, ah, vale, vale, perfecto, me las sellaron y tal. ...también le comenté que ya no había presidente... ...porque tendrían que nombrar algún presidente... ...o designar a alguno de los vicepresidentes... ...como presidente del club... ...que marcan los estatutos... ...y que esa es otra de las... ...de los puntos del orden del día... ...si Jesús Sendra se ha ido... Eh, ...bien, eh, según los estatutos... ...le tiene que sustituir un vicepresidente... ...hay dos ahora mismo... ...hay dos, ¿cuál de ellos? ...y segundo... Eh, ...el mandato de Jesús Sendra debía estar expirado... ...yo creo que lo que convendría sería... Convocar unas elecciones. Evidentemente no es el momento, dada la circunstancia del club, pero es algo que a un poco de mayor tiempo tenemos que. Pero probablemente entrar. el mandato de Jesús Enda expiró en 2016, o, lo menos. Probablemente. ¿no? Si entró en 2012, más o menos, sí, sí. pues cuatro años después. Claro, entonces aquí eh, estamos en una parte de. También por las circunstancias del club y las situaciones que se han dado y, y, y entrar en, en convenios y tal, que, que a lo mejor no era procedente. El, el, el hacer unas elecciones con lo que ello conlleva, pero ya toca. Aquí yo creo que hay un problema y la sensación que tengo cuando hablo contigo o cuando hablo con cualquier persona que sepa y esté relacionada con el club, es que parece que estamos tratando al club de Fútbol Gandía como si fuese, como si fuese ya... Una sociedad anónima deportiva, claro. pero realmente no lo es. Claro. Y es un club que depende 100% de sus socios. No depende ni de una, ni de dos, ni de tres personas. No. Entonces, quizá lo mejor es que tenemos mal el concepto de lo que es el Club de Fútbol Gambia. Claro, es que aquí se habla. No, yo vendo, vengo a comprar el club. No, no, el club no se puede comprar. Es que está fuera del comercio. El club es una entidad que. Sus, sus socios decidirán si se convierten en asambleas, en, en, en sociedad anónima deportiva, que se ha, se ha aprobado en más de una ocasión, pero mientras no salgan los títulos a la venta y alguien compre las acciones, el club es de los socios. Seremos pocos o no, pero dentro de lo que cabe, y te quería hacer una... Un comentario que creo que es procedente ahora mismo. Uh -huh. eh, se está hablando de gente que va a venir a, a ayudar al club y a cambio de eso... Sí, pues el viernes dice, mismo hablamos con Luis Fabiano Tisi, sí, por ejemplo. Que, Hombre, entre comillas, que se quedaría en el club o la gestión del club. Pero vamos a ver, vamos a poner también en valor este club. Este club ahora, después de muchas vicisitudes, volvió a, a, a unirse todo, tener los tres clubs, tenemos 500 jugadores, un equipo en tercera división, eh, una afición que si quisiéramos en vez de tener los socios que tendríamos tendríamos yo estoy seguro que más de 500 socios una trayectoria eso vale dinero eso vale dinero no hay que mal vender o mal dar una gestión mal vender el club en el sentido entiéndeme no pudiéndose sí, 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 sí. vender no tenemos que dejar el club como si fuera algo bah, que nos salve a alguien porque esto no, no vale nada ya esto es un no no perdona esto, esto tiene un valor además del valor sentimental que pueda tener para muchos de nosotros, tiene un valor económico porque, porque es así. Es que está clarísimo. Entonces, uh -huh. quien venga, bien, pueden venir a hacernos un favor, pero que sepan que ese favor va a ser pagado pues con bastante, podríamos decir, con bastante ganancia para el que pretenda quedárselo. No sé si te da mucha envidia. Eh, lo que está ocurriendo en Elda, en Benidorm, con el, con el equipo fusionado de David Villa, con el Ontigné en 1931, que parece que han sabido salir de sus problemas para ir hacia adelante. Bueno, en lo de Benidorm, como estamos, marketing bueno, por en medio, bueno, mucha envidia, por ahora no me da. Por ahora no, ¿verdad? Por ahora no me da, porque nosotros ya tuvimos la marca experiencia... Sí. Y, y, y así nos fue eh, evidentemente lo de Elda ah, también eh. de, depende de un empresario work, no en de, entonces claro ojalá viniera aquí a Gandía a alguna empresa <laughs> o, o, y nos ayudara pero también depende tenemos que poner en valor por eso yo insistía mucho al principio de la temporada pasada cuanto más masa social cuando más fuerza social tenga el club más atractivo será para la gente. Claro, ¿qué atractivo ahora tiene nuestro club? Que está en tercera división, que tenemos 500 niños. Esos son unos valores importantes. Pero si además tenemos una masa de socios, que la tenemos, aunque sean abonados o tal, eso también es importante. Eso es lo que no me da envidia, porque yo sé que el Gandía puede hacerlo como el Eldense, si se dan las, las circunstancias sí. y alguien nos ayuda económicamente. Sería de necios pensar que no se necesita una ayuda evidentemente. económica, evidentemente. ¿El principio del problema de esta temporada 22-23? Es precisamente cuando tú personalmente criticas la no campaña de socios de la, del club. Claro. Es porque... el principio de todos los problemas, podríamos decir. En el principio me refiero como que cuando se empiezan a hacer las cosas mal, parece que es con esa no campaña de socios. Claro, es una de los agravantes. Primera, por lo que yo me he enterado después, la no campaña de socios. Justamente tienes que aprovechar el tirón de un ascenso de, de todo lo que vivimos el año pasado para hacer el mayor número de socios. Pero si aquí nadie. Quiere quedarse con el club. Aquí la gente quiere ser del Gandía y hacerse socios del Gandía. Y, y todo el mundo sabemos que quien tenga que poner el dinero, por desgracia, nunca hemos podido ser los socios. Pero además, eso es un inicio del mal. Y el otro es que si de verdad no se contaba con los medios económicos suficientes, ahora tenemos un, un, un agujero de una cantidad que a lo mejor tendríamos que haber hecho un equipo de menos cantidad económica y haber intentado sustituir. Y ahora el problema, en vez de de lo que sea, de 200, pues a lo mejor sería de 50. Sería mucho más asumible, pues por ejemplo, con una campaña de socios extraordinaria o una ayuda y que ahora podríamos recaudar el dinero para seguir adelante y no poner entre la espalda y la pared entidades públicas y tal como necesitando la ayuda. Efectivamente. Que ayer mismo nos decía Jesús Naveiro que el, que el ayuntamiento no puede ser una ONG, evidentemente. Bueno. Y, no, y cuando lo ha sido... Mira cómo ha terminado también el club no de lo Fútbol pretendemos. De todas maneras hay que recordar que el polideportivo municipal, el el, unic, el club que, que podríamos decir el club que promocionó donde está todos los estadios es el club de Fútbol Gandía, Que el club de Fútbol Gandía no es un club cualquiera en Gandía. No es más que ninguno pero no es menos que ninguno y es un club que le ha dado mucho a la ciudad evidentemente yo creo que el ayuntamiento siempre ha tenido esa sensibilidad hacia el club en unas épocas más y en otras menos y seguro que ahora las tiene y el consistorio actual yo creo que tiene una sensibilidad especial por el Club de Fútbol Gandía no lo dudo. Tú con tu experiencia, con tu vasta experiencia dentro de, como socio y dentro de todos los problemas que has vivido junto o frente al Club de Fútbol Gandía, ¿qué te creíste de la reunión informativa? Ey, por desgracia <laughs> llegué tarde. Y la verdad es que yo lo que intentaba, la vez que intervine, era intentaba decir, ver, a ver cómo os ponéis de acuerdo, porque, claro, no me creía nada, me creía las dos partes, cada uno manejaba su razón. Y lo que veía es que parecía que ninguna de las dos partes quisiera ponerse de acuerdo. Tú me has dicho, tú me dijiste, yo hice, yo hice, no, vamos a arreglarlo ahora y luego ya nos diremos lo que sea. Así llevamos, por eso, a, a raíz de esa reunión informativa. Es cuando yo pienso, y se lo hago saber a, a, a un número de socios, que esto no va por buen camino, porque no lleva ninguna solución. Y evidentemente, como nos apremian las fechas, el 30 de junio, el 14 de julio, el 17, para apuntar al equipo, cuando empiece la liga, el pagar, es necesario intervenir ya. Por eso está esta solicitud de asamblea extraordinaria. Solo por eso. Lo que decíamos, nos decía el propio eh, codirector de la asesoría jurídica. Que tenemos esas dos opciones, que se inscriba el 17 de julio o que no se inscriba y aguante, o al revés, eh, y, y tener de tiempo hasta septiembre. Pero lo que está claro es que tenemos estas dos fechas aquí, eh, para el primer equipo y evidentemente también para la, para la cantera. Es, que es, lo, es, es tan importante como el primer equipo, es lo de los niños. Tú imagínate qué niño puede esperar hasta septiembre a saber si tiene equipo, si tiene entrenador o no tiene. Es que, es que eso no es inviable, es que eso es algo que se ha de solucionar ya. Porque ahora mismo lo, de, lo del primer equipo. Es grave. Y hay que solucionarlo porque si no solucionas eso, todo lo demás no se puede solucionar. Pero evidentemente también hay que dar una respuesta a todos esos padres, a todos esos niños, a todos esos entrenadores que han aguantado entrenando a Me lo mejor. mejor sin cobrar. Estamos sí, en una situación mejor, grave. Pero evidentemente, ahora el 30 para pagar el 17 para inscribir el equipo con todos los condicionantes que no va a ser fácil hacer un presupuesto de 80.000 euros mínimo todos los requisitos económicos y, y, y sociales que te, te, te pide, pide la, 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 la competición de tercera división estamos contra reloj, por eso eh, yo pedí la convocatoria confiaba en que el club lo hiciera tú pediste Veo... la convocatoria el 20 de junio es cuando llevas los papeles y, y están o sea, sellados claro. no el 20 de junio claro eh, eh, ¿Qué Ellos, fechas se mueven? Claro, en ahí esto? estamos. Eh, 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 dice, si la hubieran convocado ese mismo día, el 5 de julio, teníamos la asamblea. Pero claro, es que a día de hoy no la han convocado. Que yo sepa, no han convocado. Hombre, si tú deberías saberlo. Claro, a mí no me han dicho nada. Por eso lo digo. Entonces, eh, claro, yo ya me veo en la situación que tendré que ir a alguna, a alguna otra entidad, llámese Federación, espero que no a los juzgados para solicitar esa asamblea extraordinaria, porque no nos vamos a esperar. La verdad es que yo, los socios, y más que no firmaron, pero que hubieran firmado... Necesitan saber lo que pasa. Y ojalá, y no va a ser así, porque tienen que venir solo los socios, Pudiera venir abonados y los papás de los niños. Bueno, para eso también porque estamos eso los me... medios de comunicación, para contar lo que va a pasar ahí. Pues, confiamos con vosotros. <laughs> um, ¿Qué solución crees que te van a contar? Que, oh, quiero decir, porque sí, el otro día hablamos que es el posible inversor brasileño, eh, también se dice que el Ibero tiene alguna opción, pero ¿qué, ¿qué opción crees real que hay para salvar al club de fútbol de pues no lo sé, la verdad es que no, no veo ninguna, por ahora no, no veo ninguna, porque yo creo que si Libero tuviera una solución ya lo habría hecho, ojalá la tenga y, y le apoyaríamos, igual que si entran estos señores y llegan a un acuerdo con los actuales directivos, nosotros no vamos, como yo se lo dije a su representante, al señor Mari, nosotros no vamos a decir que usted no entre, lo que nosotros vamos a fiscalizar que el acuerdo que tenga usted con el club no sea lesivo para nuestro club. Porque no solo por dar una cantidad de dinero puede ser. Tu cuenta que luego este club maneja de recursos propios casi medio millón de euros. Entre las cuotas de la cantera, la publicidad, los socios que podamos hacer. Si tú trabajas bien la publicidad, los socios, los sponsors y lo de los niños, sacas más de medio millón de euros. ¿Quién va a gestionar eso? ¿Alguien de fuera? ¿Lo van a gestionar como lo han gestionado este año, que no sabemos nada? Yo creo que el club ahí se tiene que poner duro, y la negociación y la Junta Directiva lo tiene, y si no lo hace la Junta Directiva, para eso estaremos los socios, para pedir responsabilidades al directivo que no cumpla con su cometido, porque ya está bien de dejar pasar las cosas y luego echarle la culpa al empedrado y que no tenemos dinero, vale, no tenemos dinero, pero pongamos medios, pongamos, podríamos decir, eh, hechos y, y la gente no tendremos dinero, busquémoslo. Digo yo. Lo, lo que yo creo que se necesita, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una. Eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa esa eh, esa, esa bicefalía ¿no? que tiene este, este club, Dirección Económica y Deportiva, que es el Grupo Paroli, y luego la dirección institucional. Yo creo que tiene, necesita una dirección institucional fuerte que pueda fiscalizar al 100% claro. a la dirección deportiva y económica. Claro, claro, evidentemente. Fiscalizar y ayudar. Evidentemente. Evidentemente, si, si por parte de la directiva. Si hubiera podido, evidentemente, si no han podido, no es porque no hayan querido, lo sé, seguro, seguro. que Jesús Sendra y Gomar y, y todos, si no han, es porque no han podido, no porque no hayan querido, porque si no, no hubieran llevado tanto tiempo en el club, pero tienen que ayudar y fiscalizar. Y a lo mejor, según Paroli, no han ayudado y, y según los socios, no han fiscalizado y, y según Sendra y tal, no les han dado otra opción. Entonces estamos ahí en un impasse que nos lleva a esta situación. Pero lo ideal es que... En la parte institucional que digamos del club ayude y fiscalice, porque si no, no vamos a ningún sitio. Y cuando llegue la Sociedad Anónima Deportiva y quien tenga que quedarse del club, pues que se arregle con sus consecuencias. Me río con lo de la Sociedad Anónima Deportiva porque es que se ha hablado tanto y tantas veces de esa Sociedad Anónima Deportiva. Hombre. Se ha votado incluso dos o tres veces en asamblea, se ha aprobado. Eh... Siempre se ha aprobado. Y teníamos. Eh, yo me acuerdo que en el año 99 presenté los papeles en el Consejo Superior de Deportes y nos los aprobaron. Solo faltaba, hice todo el estudio, que lo tiene Ollero y compañía, todo el estudio para tirarlo adelante. Eh, descendimos de categoría y bueno, yeah. vino todo rodado. Um... Eres la cabeza visible, vuelvo a repetir, de este 10%, que sé que es mucho más, ¿no? sí, pero lo del 10% porque es el mínimo, de este 10% de socios descontentos, eh, repito, son muchísimas más de, de, en cuanto a porcentaje, eh, ¿sabes que si se, si se solicita a este grupo de socios que haya una cabeza visible dentro del club, te van a decir que seas tú? No es eso, ya lo veremos hay, hay demasiada gente competente y con ganas para hacer eso yo lo que quiero ser cabeza visible es de, 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 de la solución de ¿no? que se lleve esto a cabo y luego ya veremos lo que el tiempo sea llega un poco tarde esto quizás yo ya te lo he dicho antes yo creo me arrepiento de haber confiado un poco en todas las partes y no haberlo hecho antes porque yo vamos a ver si nosotros en la asamblea de enero ya se ve que no hay nada y tú fíjate, desde enero que no, no hay nada. A mí, debo decir, no que la, asamblea, la, la última asamblea ordinaria me pareció una burla eh, ah, ah, a claro. los socios. Y una burla de los socios que asistieron ocho, no recuerdo mal. Sí, sí, estaba yo. Eh, y, y, y algunos más. Y me pareció eh, un. un eh, no quiero decirlo de forma vulgar, pero, pero que todos ahí se querían tanto cuando todo el mundo sabía lo que había detrás, claro. que yo no entendí completamente nada. Claro, los medios no podemos preguntar en ese momento no, no, nada porque entendido. no tenemos potestad más que de estar y contar lo que pasa. Pero me pareció todo tan falso, casi tan falso como la reunión informativa. Pues, pues evidentemente, imagínate con qué sensación salimos algunos socios de esa reunión, porque por preguntar aún parecía que éramos los malos. Y no es que sepamos más que nadie, ni menos, pero el tiempo nos da la razón. O sea, y la situación en, en enero no la tienes ahora a, a una semana vista, en enero la tienes a seis semanas vista. Tú trabajas desde enero hasta junio en encontrarles una solución a los jugadores, en encontrar una solución al club, en encontrar una solución a la relación con Parole, si era inexistente. Y, y no se tuvo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes, pues alguien tendría que haber echado, tirado, eh, eso, cascabel al gato. Sí, sí. pero bueno, <laughs> a ver, pues, a haberle puesto ahí un poquito de, de empuje, ¿no?, a la situación. Por eso me arrepiento, por no haberlo convocado al mes de esa, de esa asamblea, pero hubieran dicho, otra asamblea, ¿para que si, si tuvimos una y aprobamos claro. el presupuesto, pues... Por supuesto que luego se ha demostrado que eran inexistentes. Pero eh, yo, sinceramente, ahora ya no sé por dónde va a salir todo esto. Porque vuelvo a repetir, estamos a día 27, el día 30 se acaba, luego tenemos 15 días más. Eh, sí. Porque sí, eh, es, es que no ¿Qué? le veo. Si, una, si no se ha solucionado, y tú que estás más metido en la situación, si no se ha solucionado en 6 meses, ¿cómo se va a solucionar en 20 días? Es que es eso. Porque, claro, eh, Parry dice: Voy a traer la solución. Pero, claro, Parry, si no la has traído antes, fuiste la solución del club, evidentemente. Nadie supuesto. se lo va a negar al, al hombre. Y ahora el hombre está apretado y yo le. He hablado con él y le veo que no, no sé no las tiene todas consigo luego estos señores de Brasil si no bueno tenían que hacer un movimiento ya pero sí, no lo, lo ve muy nada. claro tampoco porque lo ven un poco oscuro todo claro hombre tú lo verías claro pero mira una cosa que les ayudaría a tener claridad es que esa, esa asamblea se esa asamblea extraordinaria se celebrara cuanto antes porque ahí se lo que se debe a quién se le debe cómo se tiene que pagar cuánto hay que pagar y dónde y sabrían quiénes son los socios y, y que cuentan con el apoyo de los socios pero, si presentan un proyecto. Pero decente. Mi, mi duda es, si, si no hay libro de cuentas, porque al parecer eh, pero, parece que la salida de Fernando Buitrago es, entre otras cosas, porque no estaban las cosas muy claras en las cuentas, eh, ¿qué van a presentar? A lo mejor es que tampoco lo saben. Claro, es que por eso, por eso se hace esto. Si no lo sabéis... ¿Algo? ¿Algún papel? Nosotros ya sabemos que hay un, tortura, papel, ¿no? algo. Sabemos que hay un papel que dice que, que se le debe tanto a los jugadores. Sí. Empecemos por ahí. Eso es lo urgente, lo preciso, lo importante, lo que hay que hacer ya. Eso. Bueno, pues señores, esto es lo que sabemos. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más puede haber en uno de los, de los puntos del orden del día? Es eso. Otros acreedores. Hay otros acreedores, no hay otros acreedores, pero lo importante es los jugadores, y sabemos que los entrenadores de la cantera les deben tres, cuatro meses, uh -huh. ¿vale? Ya ya contamos con algo. Eso, sin duda alguna, son 200.000 euros mal que bien. Claro, Luego que se hable pues de, de ropa, de autobuses, claro. de... Pero bueno, bueno, eso son eh, cosas que luego material. conforme vengan y se justifiquen, pues se tendrán que aclarar, pero eso ya le, a, la, a la parte que lo lleve, pues lo, lo tendrá solucionar. Vamos a ver qué pasa, quedan tres días repito, para el día 30, quedan 20 días prácticamente para el 15 o para el 17, y la, la cosa está muy complicada, esperemos que todo se solucione Rafa, eh, y que se haga esta, esta asamblea para enterarnos un poquito de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias A ti, muchas gracias. De corazón, Rafa Nogueroles, a ver si esta cabeza visible, este 10% de descontentos consigue también que nos cuenten la, la realidad, y entre todos ayudemos al Club de Fútbol Gandía Muchísimas gracias a ustedes también por estar al aquí, nos vemos más